die here? Did anybody die here? Did anybody die here? Como en la Casa del Faro de Cape Florida, a donde viajamos acompañados del equipo paranormal de Prism. De lo primero que nos enteramos fue de la historia del guardabosques Edwin, DJ de Jesús. Este lugar alrededor aquí era su lugar favorito. Siempre estaba trabajando aquí, no quería salir del área del faro. Él pidió que parte de sus cenizas fueran esparcidas en este lugar. Aquí era el sitio donde dejaron todas las cenizas de Edwin. Todo indica que luego de su muerte en el 2005, él nunca se fue de aquí, pues al entrar a la casita había un espíritu entre nosotros. El espíritu que está aquí es Edwin de Jesús, ¿sí o no? Ay, mamá. Es él. Tal como en la película, los espíritus pueden adueñarse de ciertos artículos para habitar en ellos. Entonces el objeto se convierte como en un envase donde el espíritu está. Después nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas, entre ellos un guardián y su esclavo. El equipo de Prism puso todos sus aparatos para captar sonidos que el oído no puede percibir. Esto tiene fuerza. Lo que está aquí. Quiero hablar con Aaron Carter, por favor. David hizo sus preguntas con esta grabadora especial. Mira, y al revisar eso, el audio, sorpresa. Una voz desconocida. Y aunque no pudimos descifrar lo que dijo, este aparato que convierte los sonidos en palabras y que además los traduce al español, arrojó, entre otras cosas, la palabra Juanito. Y resulta que el guardián del faro, que aquí murió, se llamaba John Thompson. Así que la voz pudo haber sido de él. Pero mejor no seguí averiguando. Yo mejor me quedo así, sin creer, y no creyendo y no creyendo. ¿Tú crees en los fantasmas? Yo sí creo en los fantasmas. O sea, de que vuelan, vuelan. Imagínense, no, la verdad. ¿Alguien aquí con nosotros? What is your last name? Is it De Jesus?
Did you die in 1995? What month did you die? Wait, tell me what you saw. So what'd you just see? It is now about 10:13. Tell me what you saw. So, standing right here. He never sees anything, by the way. Right like this, I'm taking pictures. But with my own eye, I see an orb, like about that big, just going shh, and disappeared. And it wasn't a bug. Buff, straight on. Sideways. It was like you would see it in the picture, but just my own eyes. It wasn't even in the camera viewfinder. But I just saw it below my camera. My phone was here, and then I see it floating down here and just disappear. It's awesome. Good. Congratulations. It wasn't a bug. That's for sure. Eric's first ghost he sees.